Ha producido un incendio de magnitud, esto en la calle Buchi Linares del municipio de Villagua, donde afortunadamente de momento no se reporta daños personales, sino se reporta daños materiales de consideración. Gracias a Dios ya los bomberos también se han hecho presentes para sofocar este fuerte incendio, porque aún desconocemos el motivo de cómo se ha producido este incendio acá en una broastería de la calle Buch. Estamos hablando de sal y pimienta. Todos los vecinos ayudaron a sofocar con baldes llenos de agua, sofocaron el incendio. También se ha notado la explosión de un botellón de gazapa, o podemos decir también el gas virtual. Se ha logrado contener este incendio. También vecinos de al lado están tirando baldes de agua para que este incendio fuera sofocado. Como pueden observar en sus pantallas, estas son las gazapas que han sufrido el incendio y la explosión. Son tres gazapas que afortunadamente no han sufrido la explosión, simplemente hasta ahorita no he tenido contacto con la dueña del lugar. Lo que he llegado a hacer es ir a sofocar directamente el fuego, gracias a los vecinos que han intervenido en su momento oportuno. Lastimosamente es feria y no se puede ingresar así por así. Quiero que conozcan a toda la ciudadanía que nuestro carro bombero ya está desde el 2015 acá. Ya con este año ya son 7 años y no se ha hecho el mantenimiento correspondiente del cambiado de balatas, pastillas, y es por eso que este vehículo está guardado, para que no tengamos problemas futuros por problemas. Ya es por eso que estaba guardado, pero hemos tenido que sacar a la fuerza por el tema del incendio. Hemos llegado y hemos enfriado todo. Voy a hablar con la señora, con la dueña del lugar, de la casa, para que me dé más referencias. ¿Cuál había sido originado el incendio, no es cierto? Entonces, estoy todavía en espera que la señora venga para poder hacer la pequeña entrevista. ¿Ha habido daños personales, materiales, sargento? Lo que se ha podido visualizar, daños personales no hay. No hay, están los dueños ilesos, seguramente han escapado en su momento. Ya entonces, daños materiales, sí, de consideración. Se ha quemado casi la mayor parte de su herramienta, lo que trabajan ellos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? A veces la desgracia está en la vuelta de la esquina, ¿no? ¿No se tiene indicios aún de cuál habrá sido el problema de que ha suscitado este incendio? En la mayor parte de los incendios siempre se da por la mala conexión de las gazapas, el mal mantenimiento de las mangas, y este último les hemos explicado cómo tienen que hacer, cómo deben hacer a los dueños de los locales y demás cosas, de los locales que tienen bosterías, pollerías, salchipaperías, todo que en sí que está con cocina. Bueno, parece que no lo han tomado bien en cuenta y parece que no se han hecho presentes, y es por esta razón que, bueno, se da esta clase de accidentes en varios lugares, pero gracias a Dios, como le digo, no hay daños personales. Ya, como le digo, recién voy a conversar con la señora, pero lo que tengo entendido, no hay ningún daño personal. Necesitamos por lo menos a 45 minutos, a 50 minutos, a una hora para que explote una garrafa. Y la garrafa tiene que estar permanente en el fuego para que pueda explotar. Entonces ha explotado botellas de gaseosas que están dentro de ahí, han explotado las botellas de vidrio, ¿ya? Las de plástico se consume rápido y no hay ningún problema de eso. Posiblemente haya explotado por la calor que estaba dentro y la calda, las botellas de gaseosa que estaban ahí. Porque pase el carro bombero, nosotros hemos levantado, nosotros hemos cortado. ¿Cómo van a decir que no había paso? Ellos más bien no tenían ni agua. Han tenido que traer los vecinos para echar ahí. ¿Cómo un carro bombero no va a tener agua? ¿Cómo? Y ahora que digan que nosotros no hemos dado les paso, les hemos dado paso. Eso es mentira. Ya que población de Llanagua, tiene que haber bien seguridad ciudadana, pero ¿dónde está eso? Sin agua todavía, ¿cómo es bombero? Ha llegado después de media hora. ¿Cómo va a ser eso? Nosotros vivimos aquí. ¿Con qué vamos a sobreexistir a las familias? Nosotros con el trabajo, sin agua todavía ha llegado. ¿Cómo es eso? Un bombero tiene que parar en la plaza de armas toda la vida, todo el día, 24 horas. Todo tiene que estar bien cargado con agua, pero sin agua todo ha llegado.
gracias a los misiones con lo que nos ha salvado. Este 2022, la Administradora Boliviana de Carreteras garantiza la transitabilidad segura y permanente en toda la red vial fundamental. El Gobierno Nacional destinó un presupuesto superior a los 364 millones de bolivianos para el Plan de Conservación Vial. Se contrataron 81 empresas y 483 microempresas proviales que generan 3.172 empleos dignos para hombres y mujeres en todo el país. Con el Plan Nacional de Conservación Vial de la ABC, garantizamos carreteras seguras y transitables para todas y todos los bolivianos en la red vial fundamental, porque estamos saliendo adelante. ABC, uniendo Bolivia.